buenas. Aquí estamos de nuevo en el cara a cara, otra vez en la compañía. Y en primer lugar quiero agradecer a Silvia su disposición a estar pendiente de toda la infraestructura que necesitamos para que este programa salga lo mejor posible. Hoy traemos aquí a una de las cabezas visibles de los caballos del vino, del bando, a su máximo responsable, a su presidente, a Manuel Fernández López, que desde hace prácticamente desde julio pasado, si no recuerdo mal, tomó las riendas de una organización tan importante para esta ciudad como es el bando de los caballos del vino. Y con él vamos a hablar de cuál es la situación económica, de financiación, de la nueva y cuesta que se va a poner en marcha en poco tiempo para que todas las peñas puedan practicar, puedan entrenar con la mayor seguridad posible. Espero que esta entrevista les guste. Desde Caravaca al Día teníamos mucha ganas de realizarla y esperemos llegar al fondo de sus corazones. En unos segundos estamos con Manolo, como le gusta que le llamen. Hace unos años el bando Manolo pasó por momentos críticos financieramente y mucha gente no sabe realmente cuál es la situación. ¿Cuál es la situación económica con la que te encuentras? ¿Si ahora mismo la situación es difícil, muy complicada, o estáis saliendo de esa parálisis, entre comillas, que tuvo el bando hace unos años? Pues sí, Miguel, hace unos años el bando Oscar del Vino tuvo un déficit muy importante, como todos bien sabemos. La Junta Directiva saliente ha hecho una labor excelente para intentar solventarlo. Queda un año todavía para intentar arreglarlo, para arreglar, pero bueno, que en gran medida se ha solucionado. En cierto modo, un 25% fue gracias a un kit de los patrocinadores, un 40% gracias a colaboradores, en el que el ayuntamiento también ayudó mucho, como por ejemplo con patrocinadores como Estrella de Levante, y el resto las peñas, que también hicieron un esfuerzo muy, muy fuerte para solventar y que todos salgamos del pozo en el que estuvimos unos años atrás. Gracias a Dios el festejo ha seguido su línea, no se ha visto involucrado por este problema, pero sí, a nivel interno del bando, pues afectó bastante, la verdad. Entonces, Manolo, actualmente la financiación que recibe el bando, ¿de dónde viene exactamente? ¿De la aportación del ayuntamiento y qué más? Sí, bueno, viene una aportación, como bien dices, del ayuntamiento. ¿Que representa aproximadamente qué porcentaje sobre el presupuesto del bando? Pues 50%, 60% viene de allí. Luego también nos movemos también con patrocinadores, colaboradores y las peñas, que también aportan con su inscripción en el festejo, participan también en los gastos que esos días surgen para el bando de los caballos del vino. Para ti, ser presidente de los caballos del vino tiene que ser, aparte de responsabilidad, tiene que ser un orgullo, ¿no? Pues sí, la verdad que la posibilidad que nos han brindado, que me han brindado, mejor dicho, las peñas caballistas, de poder representar a los caballistas en particular y al pueblo de Caravaca en general como presidente del bando de caballos del vino, pues ha sido una satisfacción enorme, la verdad que sí. Y te has encontrado, porque si no recuerdo mal, cuando hace unos meses saliste elegido, no fue por unanimidad. Yo creo que esas pequeñas heridas, digamos, afortunadamente, bueno, se pueden cerrar. Y ahora mismo, la situación para la gestión de tu equipo directivo, ¿cómo es? Pues sí, en la elección, pues a todos, como candidatura única, bueno, a todos nos hubiera gustado que hubiera sido por unanimidad, pero bueno, hay unas peñas que decidieron en ese momento, a lo mejor vieron que no era la persona idónea para el cargo. Pero bueno, que nosotros estamos trabajando para tanto para los que votaron a favor como que para esas que opinaban en ese momento así. Trabajamos para el festejo y por ello y nada, junto con mi junta directiva, que lo componen por encima de 20 personas, y nada, pues estamos todos muy, muy ilusionados y volcados en la fiesta y los caballos del vino. Manolo, estos días el bando está de enhorabuena, porque todo apunta a que una cuesta de similares características a la subida al castillo se va a poner en manos de las peñas para que entrenen, ¿no? Sí. Eso será un sueño para el bando, ¿no? ¿Cómo está esa cuesta
tan deseada y tan esperada. Pues sí, como bien dices, estaba deseada y esperada por los caballistas. Esto viene a raíz de una problemática que se nos presentó tanto, se presentó tanto al ayuntamiento como al bando de Caballo del Vino. Al ayuntamiento porque, claro, en las carreras que los caballistas hacen para su preparación, pues hay una molestia hacia vecinos y un peligro tanto para ellos como para los caballos y para los caballistas en sí. Y para el bando porque para llegar al nivel que estamos llegando de fiesta y en la carrera, en este caso, pues es muy importante que haya una preparación durante todo el año y un sitio donde entrenar. Entonces, eso nos ha llevado a sentarnos tanto al ayuntamiento como a nosotros y buscar una solución que está enfocada en la nueva creación de la cuesta de entrenamiento. Sí. Vamos, que os habéis empeñado en que el 7,7 segundos que batió este año, que es una marca, yo hice unos cálculos y estamos hablando prácticamente de la misma velocidad que el récord del mundo de los 100 metros de Usain Bolt, os habéis empeñado en poner por lo menos toda la infraestructura necesaria para que se bata. Por supuesto, estamos poniendo toda la carne en el asador para que no quede por nuestra parte en dar espectáculo, en que los caballos del vino sigan engrandeciéndose. En la carrera está a un nivel impresionante, como se está viendo. Nos pensábamos que no podíamos bajar de 8 y este año pasado ya se ha visto cómo hemos llegado a 7.700 por la piña Caprichoso. Y nada, pues animamos a todos los caballistas. Pero no todo es carrera de los caballos, ¿no? El enjaizamiento juega un papel fundamental. Yo creo que están innovando cada año. A mí particularmente me están sorprendiendo la imaginación, el trabajo laborioso. Es mucho más que eso, ¿no? Sí, justamente. Las peñas van buscando sacar cosas nuevas todos los años en pro de conseguir el primero de enjaizamiento en todos los bloques. Y sí, se está viendo que todos los años pues salen cosas nuevas, que es bueno para el festejo y que todo el mundo estamos esperando. También este año viene una novedad, que es que todas las peñas van a participar en enjaizamiento nuevo para perseverar y mantener el enjaizamiento. Eso es una apuesta firme por el enjaizamiento. Justamente lo que no queremos es que con el tiempo se pierda también esa faceta y esa parte del festejo. Hay un tema que no es que preocupe, ¿no? Pero la cantera de los caballos del vino está garantizada con la famosa carrera ya de pony, que prácticamente llena, entre familiares y amigos, llena la cuesta. Pero, hablando con la gente, tengo la sensación de que los bandos cristiano y moro, en cierta forma, se están quejando del protagonismo que está cogiendo este aspecto de los ponis en detrimento de los de fil infantil. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es fundamental que promocionar y potenciar la cantera, pero tanto en el bando Cayo del Vino como en el bando moro y cristiano. Es clave para que la fiesta siga progresando y no se pierda, que ellos vayan cogiendo el sentimiento que nosotros les vamos enseñando. Y bueno, no veo ese tipo de problemática porque, bueno, siempre en reuniones de comisión de festejos no, se solucionan y se llega a un acuerdo. Para que los tres bandos salgan ese día en condiciones y bien. Un tema, Manolo, que lo he preguntado muchas veces y poca gente me sabe responder. Estoy hablando del tema de la seguridad, de los seguros. Cuando uno, porque hay accidentes, está hablando de muchísima gente con animales, por muy nobles que sean, son animales. Si yo soy un turista y estoy en la cuesta de la Simona, y tengo un percance porque un empujón, un caballo me pisa, a mí me cubre, yo voy al hospital y tengo que pagar algo o estoy cubierto. O si yo soy de una peña, pero no soy un caballito, no soy de los que corre con los caballos, y soy una peña y me pisa el caballo y me rompe un pie, ¿quién corre con los gastos? ¿Existe el seguro eso? Bueno, nosotros estamos trabajando muy seriamente en el tema de seguridad, es una de las cosas que más nos preocupa al actual bando de los Caballos del Vino y a los anteriores también les preocupaba. Entonces nosotros estamos teniendo reuniones con varias compañías de seguros, juntamente con comisión de festejos, para que no haya ningún vacío legal a la hora de cualquier accidente, que todos estemos cubiertos, que no haya ningún problema a la hora de acudir al hospital.
y haya asistencia sanitaria. O sea, estamos trabajando muy fuertemente en ese sentido. Este año 2015, Manolo, ¿estará cerrado ese tema? ¿Habrá claro que pase lo que pase, estará cubierto por...? Por eso te digo que estamos en ello, estamos trabajando. El problema de esto es que no haya ningún vacío legal. Entonces, es muy importante, claro, los seguros, pues es una fiesta también un poco complicada, entre comillas, en el sentido de que claro, ahí puede haber riesgo, y entonces ellos pues intentan cubrirse la espalda, como bien se dice, pero bueno, nosotros estamos ahí trabajando y vamos a poner todos los medios a nuestra disposición para que no ocurra nada. Muy bien. Si todo transcurre correctamente, para 2016 probablemente los caballos del vino sean declarados por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que me imagino que habrá suerte, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo vosotros todo este recorrido, este tiempo de una catalogación tan importante? En Murcia, solamente lo de los consejos de hombres buenos del ayuntamiento que se reúne en la catedral para el tema de las aguas, lo tiene. No es fácil, el misterio de Elche lo tiene, el flamenco hace pocos años que lo consiguió. ¿Cómo ves tú esa ilusión con la que está viviendo este municipio eso? Los anteriores bandos han hecho un trabajo muy importante a nivel del expediente de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El expediente se encuentra en una situación de privilegio, actualmente se encuentra ya en París, y sí, pues como bien ha comentado, la fecha que nos han dado para su resolución es el 2016, aunque también puede variar, puede saltar a 2017, pues ya nos han dado otra fecha anteriormente y se han cambiado. Y pues sería pues una cosa para el bando importantísima, ya no por la publicidad y la propaganda que se da, sino porque la fiesta se va a preservar, se va a mantener y en el tiempo, y se va a cuidar. O sea, que si se diera en 2017 nos podríamos encontrar año jubilar y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Pues sí, sería un año... Esta ciudad se volvería... Sería un año de fiesta importante, la verdad que sí. Y una última pregunta, Manolo. Imagínate que este cara a cara lo están viendo a través de internet gente de Madrid, de Barcelona, de París. Dime tres motivos por los que venir a los caballos del vino, o sobre todo a la fiesta de la Santísima Veracruz, a lo que es el conjunto de las fiestas. Pues en especial a ver los caballos del vino, porque es un festejo único y pasional en el mundo y muy atractivo para el espectador, y en general las fiestas pues tan completas, por momentos inolvidables, todos los días. O sea, desde aquí pues nuestra invitación. ¿Y qué recomendación le harías tú si una persona que no ha vivido nunca los caballos del vino se mete en la cuesta el día, o en la Simona, en la cuesta de la Simona, o en la subida al castillo? Porque hay gente que yo creo que no sabe dónde se mete a veces. Pues lo principal es que se informe bien de dónde está, y que tenga mucha precaución, a estar muy atento a la hora de que suben los caballos y nada. ¿Estás nervioso ante tu primer año, tu primera fiesta como presidente? Bueno, no te voy a negar que... Es una responsabilidad, al fin y al cabo. Justamente, justamente. Salga bien. Justamente, tengo ahí un pequeño hormigueo, digamos, por lo que se viene encima, pero bueno, que estamos preparando las fiestas, tanto yo como mi junta directiva, ya desde hace mucho tiempo, estamos teniendo reuniones y organizando todo el festejo, y en ese sentido, pues tranquilo, la verdad. Pues hasta aquí la entrevista a Manolo Fernández. Espero que les haya gustado. Yo creo que con la ilusión, con las ganas que está trabajando, merece ese voto de confianza. Y yo creo que al final le harán un buen trabajo. Dentro de muy poco, cuando oficialmente se inaugure la cuesta, cuando lleguen dentro de unos meses la fiesta, pondrá todo su empeño, él y su equipo, en que todo salga bien. Y estoy seguro que cuando la gente pone no solamente voluntad, no solamente ganas, sino pone el alma, salen bien las cosas. Espero, como y le reitero lo que le he dicho al principio, que le haya gustado esta entrevista y que por lo menos le motive para decírselo a ciudadanos que conozcan, amigos, a familiares, que vengan a ver los caballos del vino, que realmente siempre he dicho que es una de las fiestas más singulares que hay en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias por su atención.